tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Javis Vlogs. Pues aquí estamos cerca de Lodazán. Como pueden observar, aquí hay muchos talleres de autobuses. Hasta el último está el Turis. Acá están arreglando otros dos autobuses. Y por acá ya está bajando el de la línea Autovías. Y bueno, pues en esta ocasión venimos a refugiarnos, más bien a estacionar el mamalón acá, cerca de la Central del Norte, ya que en la Alameda cobran los estacionamientos. Pero bueno, aquí nos vamos a estacionar un rato en lo que vamos por los alumnos que traemos ahí en Bellas Artes, a un lado de la Alameda. Bueno, tocando el tema de por qué nos venimos a estacionar aquí, es porque sí hay una parte cerca de la Alameda donde se puede estacionar uno, pero el precio que cobran los franeleros está muy elevado. Entonces nosotros optamos mejor por venirnos aquí a la Central del Norte. Ahorita ya nada más estoy esperando la llamada del profesor para ir por los alumnos. Como vieron en las tomas principales, nosotros venimos de la universidad de ahí del Estado de México, de Toluquita la Bella, y trajimos alumnos aquí a Bellas Artes y la Alameda. Entonces ahí no se puede estacionar uno, y pues a veces es la mejor opción venirse a estacionar aquí a la Central del Norte. Y bueno, pues les vamos a compartir ya unas tomitas ya que estemos cargando el pasaje ahí en Alameda, en Bellas Artes. Todavía estamos aquí en la Ciudad de México, ya estamos esperando a los alumnos. Y bueno, aquí a nuestro respaldo tenemos al Ángel de la Independencia y también un Irizar I8 de Primera Plus. Vamos a acercarnos para ver si se alcanza a apreciar más el Ángel de la Independencia. Qué admirable es cómo se la rifan con las maniobras acá los compas traileros, Ya va a sacar aquí el mamalón. Aquí está bien chiquita esta gasolinera, pero ya sacó el perrón, Ya lo sacó, miren, ahí casi pasa, casi rozando ese aparato donde está el aire y el agua. Ya lo sacó el mamalón. Ese va de viaje el perrón. Pues bien, mis amigos de YouTube y de Facebook, ya estamos aquí en Toluquita la Bella. Ya estamos cargando combustible, gracias a Dios nos fue bien en este viaje. Ya se va el tráiler que estaba haciendo la maniobra. Le estábamos estorbando y ya nos echamos para atrás para que hiciera bien su maniobra. Como les comento, aquí la gasolinera está un poquito pequeña, pero sí podemos cargar combustible aquí los mamalones. Ahorita les vamos a compartir cuánto nos llevamos de combustible en este viaje. Y listo, en este viaje nos llevamos nada más 65 litros. Como pueden ver, ya está lleno el tanque. Ya está llenecito. Y bueno, pues es así como le vamos sacando los rendimientos por viaje. Espérenme tantito, mis amigos seguidores, porque estamos poniendo aquí el tapón de combustible. Pues ahora sí, aquí vamos a terminar el video del día de hoy, aquí desde la gasolinera de 8 Cedros.